Legislar a favor del pueblo hondureño y marcar la diferencia como generación, pidió el presidente Juan Orlando Hernández a los 128 diputados del vigésimo Congreso Infantil, representantes de los 18 departamentos del país, quienes en el marco de la celebración del Mes del Niño ocuparán temporalmente los escaños en el Poder Legislativo. En estos días ustedes van a ser partícipes de una toma de decisiones muy importante. Y estoy seguro que como en el Congreso que yo presidí en el periodo anterior de gobierno, este Congreso le va a escuchar atentamente, va a revisar cada una de las decisiones que ustedes tomen. Acompañado de la primera dama Ana García de Hernández, el mandatario les ofreció un almuerzo y les entregó obsequios a los pequeños legisladores en Casa de Gobierno, donde pudieron hacer un recorrido como invitados de honor. Pero sobre todo lo impactante es que por un momento se van a convertir en los tomadores de decisiones de toda Honduras. Miren lo especial que son ustedes. Y eso es en reconocimiento a su estudio. El presidente Hernández también solicitó a los pequeños diputados que intercedan para resaltar la obra que dejó en el país el destacado cantautor hondureño Guillermo Anderson. Por su parte, la primera dama Ana García de Hernández solicitó a los pequeños legisladores ser los portavoces ante sus compañeros en los centros de enseñanza en lo referente a la importancia del combate del zancudo que transmite el Zika. Entre tanto, el pequeño parlamentario David Chinchilla, diputado por el departamento de Cortés, agradeció a la pareja presidencial y al Congreso Nacional por ofrecerles la oportunidad de legislar a favor del pueblo hondureño.